Sería honesto dar las gracias cuando estás a punto de perder la vida, justo cuando alcanzas tu sueño. Karma, dirán seguramente quienes me odian, pero eso tú ya me lo habías advertido. La muerte es un tema en el que nunca pensamos, especialmente cuando estamos jóvenes, pero es algo que inevitablemente vamos a tener que enfrentar. Y es fácil estar agradecido y ver lo bueno en todo cuando las cosas salen bien, pero ¿qué pasa cuando estamos a punto de conquistar nuestros sueños? ¿Qué pasa cuando estamos a punto de lograr conquistar nuestros objetivos? ¿Qué pasa cuando piensas que ahora sí vas a poder recuperar el tiempo perdido o dedicarle más atención a tu familia, pero en un momento te das cuenta de lo frágil y vulnerable que siempre fuiste? Se puede estar agradecido. Se vuelve más difícil cuando miras atrás y te das cuenta que desperdiciaste tanto tiempo en cosas que realmente no importaban, pero sí hay mucho por lo que se puede estar agradecido. Y no me refiero al Fenrir Ultimate. Bueno, sí me refiero al Fenrir Ultimate, pero estos son solamente ceros y unos. Por favor, no se enojen con su mamá, no se enojen con su esposa, no se enojen con su familia por querer tener la cara metida en una pantalla de teléfono. ¿Recuerdan la historia que les conté del rey a quien el joven le preguntó por el secreto de la felicidad en la vida? Por si no estabas, el rey le dijo que se fuera por el palacio y que disfrutara de todas las maravillas que había, que disfrutara de los jardines, que disfrutara del banquete, y ya más tarde tenían su palabra de que se reunirían y le daría respuesta a la pregunta más enigmática en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad en la vida? Antes de partir, el rey puso una cuchara en su mano, la cual llenó con aceite, asegurándole que era un regalo y que era extremadamente valioso. El tiempo pasó y se volvieron a encontrar, y el rey, tal y como le prometió, le tenía la respuesta definitiva. ¿Cuál era el secreto a la felicidad en la vida? Pero antes de responder a tu pregunta, responde tú a la mía. ¿Qué te pareció la belleza de los jardines del palacio? Cuesta muchísimo trabajo mantenerlos así. ¿Qué te pareció el banquete? Se necesitan personas con talentos especiales, nacidas con este tipo de habilidades, y que encima tengan la vocación, el deseo y el amor de tomar una herramienta de destrucción como es el fuego y crear algo tan maravilloso para el disfrute de otra persona. ¿Disfrutaste de la música? Sabes, el arpa es uno de los instrumentos más difíciles de aprender a tocar para un ser humano, y no es de sorprenderse, es una herramienta angelical. Quienes aprenden a tocarlo dedican muchísimo tiempo de su vida, esfuerzo y dedicación para el deleite de todos. Lamento mucho interrumpirle, su majestad, replicó el joven, pero no tuve ocasión de disfrutar de nada durante mi camino. No sé si recuerda, pero justo antes de partir usted puso una cuchara en mi mano donde depositó un aceite, asegurándome que era extremadamente valioso, así que invertí todas mis fuerzas y energías en asegurarme que no se me derramara. Y ahí está el secreto de la felicidad en la vida. Porque no pasamos por la vida pasa por nosotros, ofreciéndonos cada minuto las bendiciones más grandes del universo, y nosotros tenemos todo nuestro esfuerzo puesto en cosas que pensamos que son valiosas, pero realmente no significan absolutamente nada. Los juegos de video son entretenidos, son un escape y pueden llegar a ser divertidos, pero cuando juegas con amigos, cuando juegas con tus panas, cuando pasas tiempo de calidad con otros seres humanos, eso es lo que realmente satisface al ser humano. Nosotros fuimos creados para unirnos y vencer enemigos juntos. De lo contrario, no importa que tengas toda la meta o que tengas hacks, no vas a disfrutar del juego. Banda, por favor, no tomen esto como el consuelo de un pobre, ¿no? Esto es experiencia de vida. Miren la cantidad de artistas que han conseguido fama, fortuna, alcanzaron todo lo que alguna vez soñaron y terminaron quitándose la vida. El hombre es un ser sociable y nada puede ser más importante que la familia, que las relaciones humanas. Y yo, honestamente, banda, no le tengo miedo a morir. Lo que sí me aterra y mucho es haber pasado por tu vida y haber sido solamente ceros y unos. Haber sido solamente aceite en una cuchara. Así que
Por si me tengo que ir, quiero que sepas que tú no lo fuiste. Todos y cada uno de ustedes son parte importante de mi vida y quiero que sepan que les agradezco mucho el tiempo que me dieron. Para mí no son solamente visitas o suscriptores, para mí son familia. Y quiero darle las gracias por haberme prestado atención durante el tiempo que existí. El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el oro es un pedazo de piedra, el tiempo es vida, decía José Luis San Pedro. Quiero que me recuerdes como un buen amigo y como buen amigo te digo que la felicidad en la vida no está en esta pantalla. No desperdicies ni un segundo más de tu tiempo. Tienes solamente un paso por esta vida. Las cosas se van a poner complicadas definitivamente. La vida está cabrona, macho, te lo digo como vas. Pero tú eres imagen y semejanza de un creador, mi pana, y eso te hace creativo. Hace menos de un año que Baiza se acercó a mí diciéndome que quería ser creador de contenido y yo le dije que si realmente quería hacerlo, todo lo que necesitaba ya lo tenía, ya existía dentro de él y hoy fue publicado en la sección de noticias. Esto es lo que sucede cuando tú te propones una meta y comienzas a caminar hacia ella sin estar pensando en todas las cosas negativas, en todos los contras, en el no tengo, en el no me dieron, en el no me dejaron, en el no me van a permitir. Y van a aparecer un montón de personas que quieren lo que tú tienes, como decía mi abuela, donde hay un tesoro no faltan saqueadores. Y aparecerán cientos de personas que te van a decir nunca lo vas a conseguir, tú no naciste para esto, esto no es lo tuyo, creo que deberías retirarte. Y esas personas sí intentan destruirte, pero no te van a destruir, solamente te están brindando las herramientas para que tú lo hagas solo. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Jamás. Aférrate a la vida y lucha, que fuiste creado con un espíritu guerrero, no de cobarde, y aférrate a tu familia, por favor. Si tienes problemas con el alcohol, si tienes problemas con alguna adicción, si estás perdiendo el tiempo con cualquier cosa que pienses que es una batalla grande, créeme cuando te digo que no hay una derrota mayor que mirar atrás y darte cuenta de todo el tiempo que desperdiciaste. Cualquiera que sea tu problema, sin importar cuál grande parezca, no es más que una cortina de humo. No pierdas más tiempo, suelta el teléfono, abraza a tu mamá, dile cuánto la quieres, abraza a tus hermanos porque no sabes por cuánto tiempo estarán. La familia es lo más importante, en este tipo de caminos tú te rodeas de mucha gente falsa que te traiciona, que solo se acercan a ti porque están esperando la oportunidad de quitarte lo que tanto trabajo te ha costado y en esos momentos es solamente la familia quien está ahí. Tus padres darían la vida sin pensarlo por tu bienestar, dejarían de comer porque tú tengas doble porción. Encuentras amigos que son buenos, amigos que son leales, amigos que están contigo cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todo el mundo está en tu contra, valóralos como un tesoro. Si pones un pez fuera del agua, se va a morir, va a sufrir hasta que se ahoga. Y si pones un oso polar en el desierto, solamente va a sufrir y se va a secar y va a morir. Porque no fueron creados para eso y el ser humano no fue creado para ser egoísta o para acumular riqueza. Fue creado para amar, para compartir, para ayudarse. Y no existe una unión más poderosa que la unión de la familia. Y bueno, por si me tengo que ir, te acabo de dejar el secreto de la felicidad en la vida. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que la información te sirva. Nos vemos pronto. Y muchas, muchas bendiciones. Bye.